gloria eres tú, Señor, mi alegría eres tú. Porque tú me salvas la vida, porque tú me salvas el existir, porque tú me salvas el cariño, me has dado amor. Porque tú me salvas la vida, porque tú me salvas el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hermanas y hermanos, buenos días. Bienvenidos a la Eucaristía, todos los que están aquí en el templo, allá en las casas, en los hogares. Un abrazo de salud, de bendición para todos. Al comienzo de este día, también comenzamos esta semana, la última semana de la Cuaresma, porque la próxima semana ya es la Semana Santa. Vamos a darle gracias a Dios, porque siempre hay motivos para reconocer sus bendiciones en nuestra vida. Vamos a colocarnos frente a Él para que ponga su mano sobre nosotros, nos sane y ponemos nuestra confianza en Él. Especialmente le encomendamos esta semana que empezamos. En un momentico de silencio, cada uno coloca en la presencia del Señor su intención personal. Y vamos a darle gracias al Señor por la vida de quienes cumplen años en este día. Elda Prada García, Gloria Isabel Vargas Ortúa, Julián Eduardo Tarazona Vargas, Alba Vargas Suárez. Felicitaciones, que Dios los bendiga abundantemente. Elevamos al Señor la acción de gracias por el grado de Iván Ricardo Díaz Gamarra, a San Judas Tadeo por las intenciones de Gladys León de Higuera, al Señor de los Milagros por la salud de Pedro Julio Rodríguez y a Santa Marta por salud y bendiciones laborales para Zulma Higuera León. A las benditas almas elevamos las intenciones de Laura Beatriz Mantilla Figueroa y Gladys Durán. Y encomendamos las almas de Luis Antonio Mantilla Durán, Miguel Morales Ochoa, Ana María Sandoval de Suárez, Pablo Antonio Durán Suárez, María del Pilar Carvajal, Pablo Antonio Durán Carvajal, los hermanos Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Iván Darío Silva, Reinaldo Jaimes, Pablo Emilio y Hortensia Mantilla, y los padres Emilio Zuluaga, Gabriel Díaz y Gustavo Vélez. Que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, la paz, la alegría del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la palabra de Dios, muy bonita, nos invita a dejar que Dios nos toque, para que nos transforme, para que nos renueve, para que nos sane. Pidamos perdón de todos nuestros pecados y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, yo pequé, cuántas veces, Señor, yo pequé. Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Te clavado, Señor, en la cruz, te
fue clavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, mi Jesús, fue clavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, mi Jesús, fue clavado, Señor, en la cruz. Te prometo, Señor, ser mejor. Te prometo, Señor, ser mejor. Mi Jesús, mi Jesús. Te prometo, Señor, ser mejor. Mi Jesús, mi Jesús. Te prometo, Señor, ser mejor. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dice el Señor: miren que llega el día en que estableceré con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que establecí con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Esa alianza la violaron ellos y tuve que mostrarles que yo soy el Señor. Cuando llegue aquel día, estableceré la nueva alianza con el pueblo de Israel en los siguientes términos. Son sus propias palabras. Pondré mi ley en su conciencia y la grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente para llegar a conocerme, lo dice el Señor. Porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, cuando perdone sus culpas y olvide sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios que podía liberarlo de la muerte y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia. Y así, sacerdote consumado, se concibió en fuente de salvación eterna para todos cuanto lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soy el amor, denuncia, compromiso y fuerza viva, eterno resplandor. Palabra como zarza siempre ardiente, palabra como lluvia en pedregal, palabra como el sol en nuestra frente.
hasta el final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, las fiestas de la Pascua son las principales fiestas que celebra el pueblo judío todavía el día de hoy. Y hace 2000 años más. Y entonces, como Jerusalén era el centro, era donde estaba el templo, mucha gente iba a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, que duraban una semana. Y había mucha gente que llegaba antes, de todas partes. El Evangelio dice que llegaron griegos, que es un país que está mucho más al norte de Israel. Y cuando ellos llegan a Jerusalén, pues empezaron a escuchar que la gente hablaba de Jesús y hablaba de los milagros y hablaba de sus palabras de unción, de bendición. Entonces ellos se le acercaron a unos discípulos y les dijeron: Oiga, nosotros queremos conocer a Jesús, queremos verlo, queremos conocerlo, queremos darnos cuenta, convencernos que lo que nos dicen de él es cierto. Y seguramente querían que Jesús les hiciera algún milagro. Y ellos van y le dicen a Jesús: Hay unos griegos por ahí, hay unos muchachos que acaban de llegar, lo quieren conocer, quieren saber de usted. Y Jesús le respondió con una frase: Si el grano de trigo, al caer en la tierra, no se rompe, no pueden hacer una nueva planta de trigo. Usted tiene un coco. ¿Quiere saber cómo es el coco? ¿Quiere probar el coco? ¿Quiere saborear el agua de coco? ¿Qué tiene que hacer? Romper el coco.
Y a uno hasta le daría lástima, ¿no? O de pronto le cuesta trabajo. Pero si no lo rompe, usted no va a disfrutar. Como cuando a uno le dan un regalo, que uno está cumpliendo años y entonces le dan un regalo y uno coge la caja o el paquete y uno feliz del regalo. Y empieza todo el mundo, que lo rompa, que lo rompa. Porque la única manera de saber qué hay ahí, de disfrutar, de saborear lo que hay, ¿cuál es? Romper el paquete donde está el regalo. Hermano, primera enseñanza. ¿Usted quiere que Dios haga algo en su vida? ¿Usted quiere que Dios haga algo en usted, haga algo en su familia? Le toca que rompa los esquemas, que rompa su manera de ser, su manera de pensar, que se abra para que ahí brote una nueva persona. Porque es que, hermanos, yo siempre les coloco el ejemplo. Usted está enfermo y usted no se sana con ir a pararse frente a la clínica. Tristemente, por las crisis de la salud, ve uno de pronto en las noticias el caso de un enfermo que muere en la recepción de una clínica porque no lo pudieron o no lo quisieron atender. Usted no se sana por ir y pararse en la puerta del consultorio de un médico. Ni siquiera es por entrar al consultorio del médico. Usted se sana porque usted se dispone a que lo traten, a que le abran de donde tienen que extraerle alguna cosa maligna que tiene, a que lo toque el médico y permita que el tratamiento y que el medicamento surta un efecto en usted. Si no, no se cura. Lo mismo pasa en Dios. Mire, hermanos, el mundo tiene más o menos 9,000 millones de personas. Y de los 9,000 millones de personas, la mayoría de los millones, más de 5,000 millones, somos creyentes de diferentes religiones, pero somos creyentes en Dios. ¿Y por qué el mundo va tan mal? ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque miramos a Dios desde lejos. Una cosa es mirar a Dios desde lejos y otra cosa es mirar a Dios de cerca y dejar que Dios llegue a nuestra vida. Vea, yo tengo una sobrina que le gustan mucho esas plantas que están de moda, que se llaman las suculentas. Y entonces me enteré que aquí en Piedecuesta había un vivero de suculentas. Busqué la manera y me fui ayer con mi sobrina al vivero de las suculentas. Además, yo quería saber cuáles eran esas matas y todo. Oiga, llego al vivero de las suculentas. Y cuando la pareja, los dueños del vivero, me ven a mí, se metieron una emocionada que yo me emocionaba viéndolos a ellos. La pareja de esposos, mire, el Señor me miraba y me decía, esto es extraordinario, padre. Yo llevo un año mirándolo a usted en una pantalla todos los días y me parece imposible que esté aquí. Ese señor, él como que le provocaba agarrarme y estrujarme. Bueno, eso fue tanta la emoción que le dio al Señor que yo estuviera en el vivero, que me dijo, bueno, yo sé que a usted le gusta mucho el pollo criollo. Aquí no hay pollos criollos, padre. Aquí lo que hay es matas, así que llévese las que quiera. Y me vine con tres canastillas llenas de matas. Les cuento eso para decirles lo que uno vive cuando uno ve a una persona de lejos y cuando la ve de cerca. Cuando uno está acostumbrado a escuchar la voz de una persona en la radio, en la televisión, en un libro, en un papel, y otra cosa es cuando usted lo ve de frente y lo escucha que le habla y que le toca y que lo mira y que le sonríe. Eso pasa con Dios. Usted y yo podemos ser creyentes y de misa diario, cada 8 días, y celebramos hace 3 meses la Navidad, ahora vamos a celebrar la Semana Santa, pero la vida la misma. No pasa nada en la vida. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de romper el esquema
el cascarón para que brote dentro de nosotros una nueva manera de ser, una nueva manera de pensar, hasta que usted no conozca a Dios y no se convenza de que Dios lo ama y es poderoso y es capaz de renovarlo, de sanarlo, de transformarlo, de liberarlo. Ese día usted se dará cuenta realmente quién es Dios. Acuérdense el cuento viejo de la suegra que no se soportaba con la nuera. Oiga, se odiaban, pero de muerte, lo que se llama de muerte, no se podían ver. Hasta que un día la nuera dijo, no, una de las dos se tiene que morir, o se muere esa vieja o me muero yo, pero es que no podemos. Y tomó la decisión de envenenar a la suegra. Ojo, las nueras van a decir, ay, voy a averiguar cuál es el veneno que el padre va a recomendar, cuidado. Entonces la nuera se fue para donde un brujo, y llegó y le dijo al brujo, mire, no soporto a mi suegra, no la soporto, no nos podemos ver. Yo le voy a pedir un favor, recomiéndeme un veneno para yo matar a mi suegra, pero que ya no se dé cuenta que yo la estoy envenenando. Además, yo no quiero verla sufrir, porque eso sería, que sea un veneno que ella se vaya como apagando, como muriendo, pero ni que sepa que yo la estoy envenenando, ni que a ella le duela mucho. El brujo fue por allá y esculcó y mezcló y echó y batió y le dio un frasco y le dijo, tome. Le tiene que dar 3 gotas diarias durante un mes. Pero si usted quiere que ella no se dé cuenta, usted lo tiene que dar, por ejemplo, si hoy le va a dar las primeras gotas, invítela a tomar 11. Y cuando se están tomando las 11, ahí entre charla y charla, usted en un descuido, ¡pum!, le echa las 3 gotas en el café y verá que la vieja se lo toma y no se da cuenta. Mañana le toca que la invite a caminar. Salgan a caminar y cuando salgan a caminar por allá le dice, suegra, nos tomamos un jugo, nos tomamos una limonada, nos tomamos un fresco. Y ella que está cansada y fatigada, en el momento en que se descuide, ¡tum!, las 3 gotas de veneno y verá. Pasado mañana le toca que la invite a que la acompañe al mercado y se van a hacer y así. Oiga, esa muchacha se fue y sí, señor, llamó a la suegra, la saludó toda cariñosa, suegrita y no sé qué y no sé cuántas, es que yo quiero invitarla, yo quiero que nos tomemos un café, salgamos a tomarnos unas 11. Y la suegra dijo, esta sí se volvió loca, mínimo me va a matar, porque es que conforme yo conociéndola. Pero la suegra le siguió la cuerda. Oiga, llegó a la casa, la suegra no creía. Esas 11 que le preparó, deliciosas las 11. De pronto, dice la suegra, ay, me están llamando, regáleme un segundito, yo respondo. Claro, claro, doña fulana, doña Luz Marina, vaya, responda, tranquila, responda. Y va doña Luz Marina a responder el celular y la nuera, tum, 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 le echó las 3 gotas. Y así, a los 15 días, volvió y apareció la nuera donde el brujo. Y le dijo el brujo, uy, ¿cómo? Era un mes, ¿ya la mató? ¿Ya se murió? Dijo, no, doctor, mire, le voy a decir la verdad. Tome el veneno, yo no soy capaz de matar a mi suegra. Mi suegra es un ser maravilloso. ¡Qué mujer tan agradable! Usted viera cómo hemos pasado de rico. Mire, ella es bondadosa, es alegre, me hace pasar delicioso, charlamos rico. No, 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 yo no soy capaz de envenenar a mi suegra. Tome el veneno. Y le dijo el brujo, vuélvaselo a llevar. No, es que eso no es veneno, eso es agua pura. Es que la que tenía que cambiar era usted, no su suegra. La que estaba envenenada era usted. Pero como usted se abrió y cambió su manera de pensar y rompió su odio y su rabia y su soberbia, pues se dio cuenta que podían ser amigas. ¿Qué creyeron? ¿Que les iba a dar la fórmula de un veneno para que envenenara las... Mire, hermanos, eso pasa con Dios. Muchas veces, como yo les decía anoche, a ustedes le hablan de Dios y ustedes dicen, a mí no me venga a hablar de eso, de rezar y de ir a la iglesia, eso no sirve para nada. Espere, usted ya se dio la oportunidad de dejarse tocar por Dios.
Usted ya se dio la oportunidad de ver a Dios ahí en su casa, de ver a Dios en su vida. Está acostumbrado a verlo de lejos y usted le hablan de Dios y usted se lo imagina allá en el cielo, sentado, mirando el mundo. Hermano, mire lo que dice la primera lectura. Cuando yo les perdone los pecados, ustedes me conocerán. El día que usted y yo nos acercamos a Dios, reconociendo lo que somos, pecadores, y que necesitamos de Él, y que solo Él me puede dar fuerza y sabiduría para yo dejar de ser esta persona que soy, este temperamento, estas actitudes, este comportamiento. El día que yo reconozca que estoy equivocado y deje que Dios ponga su mano sobre mí y me sane, ese día yo lo conoceré y podré decir: Dios es mi Padre, Dios me ama, Dios me ha salvado. Por eso el Salmo 50 que proclamamos tan bonito dice: renuévame por dentro con un espíritu nuevo, con un espíritu firme. Hermano, ustedes y yo nos renovamos por fuera, pero por dentro lo mismo. ¿De qué me sirve a mí ponerme un traje nuevo si internamente estoy mal? Y muchas veces a usted le ha pasado eso, que a usted lo invitan a una fiesta, pero usted tiene un problema interno, tiene una enfermedad, entonces tiene malestar, o tiene una angustia, una frustración interna, entonces está triste y usted se pone el vestido nuevo, el traje nuevo, está estrenando, usted se perfuma, pero en el rostro se le nota el dolor, se le nota la tristeza. Y le dicen: uy, pero ¿qué es esa cara que usted tiene? Cambia esa cara, carajo, mire ese vestido tan bonito que tiene, mire cómo se arregló, está delicioso ese perfume. No puede cambiar la cara, porque el mal no está por fuera, lo tiene adentro. Y mientras usted no se sane por dentro, usted no puede tener un semblante distinto. ¿Sabe quién es el único que lo puede cambiar a usted por dentro? Dios. De eso se ha tratado la Cuaresma. Y por eso terminamos con esta última semana de Cuaresma, donde el Señor nos invita: primero, ¿me quieren conocer? Háganlo del grano de trigo. Rompa el cascarón. No le dé miedo pensar distinto. Esposos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, no les dé miedo pensar distinto. ¿Pensar de qué manera? Pensar como Dios, de la manera como piensa Dios. ¿Será que yo me estoy dejando llevar de mis caprichos? ¿Será que yo me estoy dejando llevar de mi necedad, de mi rabia, de mi soberbia? Oye, ¿y me estoy haciendo la vida un infierno? ¿Y me estoy complicando la vida cuando las cosas pueden ser distintas? Es que la felicidad de pronto no es por donde usted la está buscando. Es que la solución tal vez no es la que usted está pensando. Rompa y deje que Dios entre y actúe ahí. Deje que Dios le perdone sus pecados. Pero reconozca que el pecador es usted, que el equivocado es usted, que el que está fallando es usted. Cuando reconozcan, cuando sepan que yo les perdoné los pecados, me conocerán. Y la segunda lectura dice lo mismo. El día que yo les perdone los pecados, ustedes me conocerán como Salvador. Estos griegos, cuando tienen la oportunidad de acercarse a Jesús y de escucharlo, se dan cuenta y dicen: Él es el Mesías, Él es el Mesías. Y esa es la historia de muchos hombres y mujeres que de buenas a primeras la vida les cambió. Esta semana yo hablaba con un empresario que vivió esa experiencia. Vivía una vida buena, un hombre bueno, trabajador, dedicado a su hogar, religiosamente, nada. De pronto tiene la oportunidad, por un caso en su vida, de acercarse a Dios, y descubre que en Dios encuentra paz, encuentra serenidad, encuentra fortaleza, encuentra sabiduría, encuentra la manera de enfrentar ese problema al que estuvo, en el que tuvo que vivir, y que con Dios fue capaz de enfrentarlo, de asumirlo, de superarlo, y que con Dios fue capaz de iniciar unas nuevas oportunidades. Ahí él conoció a Dios y nunca más lo han logrado apartar de Dios. Ahora es un hombre que ora, que confía,
que participa de la Eucaristía, que siente el amor de Dios en su trabajo, en su vida, en su casa. Solo el día que le dio a Dios la oportunidad de meter la mano en su vida y que Dios lo sanara, se dio cuenta que sí, Dios lo ama y es poderoso, y que con Dios todo se puede transformar. Dejemos de mirar a Dios de lejos. Dejemos de tener una fe que nos enseñaron desde niños, y creemos en cosas y en rituales y en celebraciones y en tradiciones, y hagamos lo del trigo. Rompamos el cascarón de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra manera de ser y de pensar, y dejemos que Dios empiece a actuar en nuestra vida, cambiando y transformando inclusive cosas que yo no quiero cambiar. Y cuando yo me dé cuenta que el Señor me está perdonando, que el Señor me está dando una nueva oportunidad, que yo con la ayuda y el amor de Dios fui capaz de cambiar y que Él me renovó por dentro, podré decir: Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y nunca más querré apartarme de Él. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero elevar mi oración en esta mañana, como lo hizo el rey David, a quien tú habías elegido, a quien tú habías ungido, Señor, pero él prefirió dejarse llevar de su arrogancia, de su soberbia, de su necedad y de su pecado. Y cuando sintió la desgracia en la que lo había sumergido su pecado, volvió la mirada hacia ti, Señor, pidiéndote perdón. Y reconociendo su pecado, te decía: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Renuévame por dentro, Señor, con un espíritu firme. También yo vengo en esta mañana, Señor, pidiéndote misericordia, porque reconozco que aunque soy creyente, aunque te invoco, aunque te nombro, aunque te sigo, muchas veces las cosas no cambian y no pasa nada. Y me doy cuenta, Señor, que a veces empeoran circunstancias en mi vida y empeoran las relaciones con la gente, con mi familia, y me voy volviendo vano, triste y amargado. Hoy vengo, Señor, como aquellos griegos, con el deseo de conocerte. Y hoy te escucho cuando tú me dices: rompe, rompe tu manera de ser y de pensar. Deja que mi mano te toque, te sane, te libere, te perdone, y me reconocerás como tu Salvador. Señor Jesús, abro mi corazón para que tu mano en esta mañana venga sobre mí, para que saques de mí lo que no conviene, lo que no es bueno, lo que me hace daño, todo lo que es maligno, para que me llenes de tu gracia, de tu misericordia y de tu bendición. Señor, gracias porque me das el gozo y la alegría de saber que eres mi Padre, que siempre me amarás, que nunca me rechazas,
que en ti siempre encuentro una nueva oportunidad, que siempre me tiendes la mano, Señor, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ayúdame, Jesús, a ser capaz de descubrir que tú eres camino, verdad y vida, y que contigo las cosas no solo cambian, también son mejores y se hacen posibles y bonitas. Señor Jesús, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi vida, toma mi alma, toma todo lo que soy. Entra dentro de mí, dentro de mi casa, y renuévame y transfórmame y lléname de tu paz. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio la pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dices que Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Oh,
sagrada altura a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Gracias, Señor, por la vida de quienes cumplen años en este día. Elda Prada García, Gloria Isabel Vargas Ortúa, Julián Eduardo Tarazona Vargas, Alba Vargas Suárez, bendícelos en su cumpleaños. Recibe la acción de gracias de Iván Ricardo Díaz Gamarra, de Gladys León de Higuera, Pedro Julio Rodríguez y Zulma Higuera León. Recibe las intenciones de Laura Beatriz Mantilla Figueroa y Gladys Durán. Te encomendamos, Señor, el alma de Luis Antonio Mantilla Durán, Miguel Morales Ochoa, Ana María Sandoval de Suárez, Pablo Antonio Durán Suárez, María del Pilar Carvajal, Pablo Antonio Durán Carvajal, Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Iván Darío Silva, Reinaldo Jaimes, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla,
los padres Emilio Zuluaga, Gabriel Díaz y Gustavo Vélez, para que tengan paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa es uno hablar con una persona de lejos y otra cosa es verlo, tocarlo, compartir las miradas, conectar los corazones. Usted puede rezar muchas veces e invocar muchas veces a Dios y no conectarlo con su corazón. Pero cuando usted se convence de que Dios está ahí y que lo está escuchando, y que cuando lo está escuchando, como acabamos de cantar, lo puede tocar y lo puede sanar y lo puede bendecir, y usted se dispone a que Dios lo transforme, se convencerá de que ahí está Dios, de que lo ama, de que es poderoso y que Él puede lograr cosas imposibles en su vida. Vamos a orar diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, Señor. Quiero sentirte dentro de mi alma porque sé que solo tú me puedes sanar, bendecir. Que en ti, Señor, encuentro palabras de vida eterna, que tú traes paz y fortaleza a mi corazón. Las circunstancias no me permiten recibirte ahora sacramentalmente, pero te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Thank you.
como mi hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz. Transforma mi hermanas, hermanos, muchas gracias por estar aquí en el templo, en la Eucaristía. Que Dios los bendiga a todos, allá en las casas, en los hogares. Muchas gracias por participar de la celebración. Gracias al Canal 8, Canal Popular y a Guanevisión, que nos permiten llegar con la Eucaristía a miles de personas a través de sus redes. Que Dios los bendiga. Bueno, esta es la semana que se llama la Semana de Dolores, que es la semana anterior a la Semana Santa. Tenemos dos celebraciones muy bonitas. El jueves es la Anunciación del Señor, 25 de marzo. Ese día celebramos la visita del ángel Gabriel a María y le anuncia
que va a ser madre del Salvador. A los 9 meses se celebra la Navidad. Por eso en la Eucaristía del jueves vamos a hacer la bendición de los vientres a las mujeres que vienen al templo y también de manera virtual. Vamos a bendecir el vientre de tantas mujeres que le están pidiendo a Dios la gracia, el sueño, la bendición de ser madres, para que Dios ponga su mano sobre ese vientre y le permita tener el don de engendrar un hijo y tener un hijo. También vamos a bendecir los vientres de las mujeres que ya están esperando un hijo, para que Dios bendiga a ese bebé y tenga un bendecido y feliz nacimiento. Y vamos a bendecir, vamos a orar por los bebés que no nacieron, por una decisión malévola, dañina de alguna persona, y ese bebé no pudo nacer. De manera que el jueves los invito a las 7 en la Eucaristía de la Anunciación del Señor a la bendición de los vientres, para las madres, las mujeres que quieren ser madres, para las que ya están en embarazo y por los bebés que no nacieron. El viernes es el día que llamamos el Viernes de Dolores y celebramos de manera especial a Nuestra Señora de los Dolores, María, que siendo la Madre de Dios tuvo una vida marcada por el dolor, por eso la llamamos Nuestra Señora de los Dolores. Y nos vamos a encomendar a ella para que nos dé fuerza en el dolor, esperanza y confianza en el dolor. El viernes a las 7 de la noche, la Eucaristía Nuestra Señora de los Dolores. De hoy en 8 días, iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. En todas las Eucaristías vamos a bendecir los ramos. Recuerde que no tiene que ser un ramo especial cortado en el bosque. Es esa palmita que usted tiene allá en su casa, en el jardín. Usted corta esa palmita. Es cualquier palmita que usted tenga, ese es el signo. No hay que ir al bosque a tumbar o a destruir el bosque. No, en los jardines inclusive podamos la palmita que tenemos ahí y esa es la palmita. En todas las Eucaristías vamos a hacer la bendición de los ramos. Pero como no habrá procesión de ramos, vamos a hacer el mismo signo del año pasado. Todos ustedes en la casa, en la puerta de la casa, van a colocar un ramito. Van a hacer un arreglo bien bonito, de manera que en todas las casas se vea el arreglo de ramos, diciéndole al Señor: nosotros celebramos tu entrada triunfal en nuestra vida, tu entrada triunfal en nuestra familia. Así como en Navidad colocan una corona, colocan un moño, colocan un arreglo, el domingo todos vamos a colocar en la puerta de la casa una palmita, un ramito, signo de la bienvenida que le damos al Señor para que entre en nuestra vida. Ahí en la página de Facebook está la programación de toda la Semana Santa para que todos puedan participar. El lunes vamos a orar por las parejas y vamos a hacer la bendición de las parejas, el lunes santo. El martes santo por los jóvenes y daremos la bendición a los jóvenes. El miércoles santo es el día de Jesús Nazareno y le pediremos al Señor fuerza para llevar nuestra cruz. El jueves santo a las 8 de la mañana tendremos la misa para pedir la salud. Ese día solo se reciben intenciones por la salud. Para que no nos resulten muchas intenciones, se ha colocado una ofrenda especial. Pero las intenciones del Jueves Santo en las 8 son solo por la salud. A las 5 de la tarde, la celebración de la Cena del Señor. El protocolo de bioseguridad no nos permite hacer el lavatorio de los pies. Pero sí tendremos la celebración de la Cena del Señor. Y terminada la misa, hacemos la adoración eucarística y llevamos al Señor al monumento que arreglaremos aquí en el altar. Recuerden que como no vamos a tener velones en el monumento, hacemos lo del año pasado. Los que en lugar de comprar un velón para colocárselo al Señor, dan una ofrenda para el alumbrado de todo el año y las flores de todo el año en el Santísimo y en el altar. Ustedes se dieron que este año no hubo un solo día que no hubiera flores frescas, naturales en el altar y luces. Y todo eso
se logró con la ofrenda que dieron el Jueves Santo. De manera que en vez de un velón, usted da una ofrenda para el alumbrado del Santísimo todo el año o para la decoración con las flores todo el año. A las 9 de la noche tendremos la hora santa. Como ya ustedes saben, yo me arrodillo delante del Señor en el monumento y con ustedes una hora hablando con el Señor. El Viernes Santo a las 8 de la mañana tendremos el Vía Crucis sin recorrido aquí desde el templo. Ustedes en sus casas vamos a hacer juntos el camino de la cruz. A las 5 de la tarde, la celebración de la muerte del Señor. Ustedes tendrán en su casa una cruz para el momento de la oración de la Santa Cruz. Al final, el desenclavamiento. Bajaremos la imagen del Señor de la cruz y lo llevaremos al sepulcro. El Sábado Santo hacemos lo que hizo María: madrugó a la tumba de su Hijo. El Sábado Santo a las 6 de la mañana tendremos la oración de la soledad y estaremos como María frente a la imagen del Señor en el sepulcro, orando y cantando al Señor. Es como una hora de oración frente a la imagen del sepulcro. Y el Sábado Santo también a las 7 de la noche la celebración de la Vigilia Pascual, la ceremonia de la luz. Todos tendrán en sus casas el cirio para encenderlo y cantar la alegría de Jesucristo resucitado. El domingo de Pascua, todas las Eucaristías común y corriente. Todas las celebraciones serán transmitidas en vivo y en directo por el Canal 8, Canal Popular y por Guanevisión. El programa está ahí, en la página de Facebook de la parroquia. De nuevo, muchas gracias a todos por la bondad y la generosidad con el proyecto de la reconstrucción de nuestro templo. Ya están las fotos ahí en la página del Facebook para que ustedes las vean. Estamos esperando que nos convoque la curaduría arquidiocesana para presentarles el proyecto y luego la curaduría municipal para empezar la construcción. Mientras tanto, vamos juntando la platica del arranque, que son 800 millones. Porque lo primero que hacemos es la construcción de la nueva estructura con el nuevo techo que va a cubrir todo el templo nuevo. Entonces, yo les agradezco porque muchos han empezado la generosidad. Recuerden que esos 2,000 millones de pesos que nos vale el templo, pero que nosotros somos medio pueblo, somos muchos, además de ustedes, todos los que están allá en la transmisión virtual, con el diezmo. Y el diezmo, ¿qué es? Una ofrenda voluntaria que usted le da al Señor sagradamente cada mes, como signo de gratitud y de confianza. Y usted ha descubierto que el diezmo es una semilla de bendición. Que todos, absolutamente todos, cada mes le den su diezmo al Señor. Lo que usted crea. Hay gente que da 1,000,000 de pesos de diezmo. Hay gente que da 5,000 pesos o 10,000, lo que sea. Pero con eso ya vamos llegando a los 600 millones de pesos en un año. De manera que gracias a todos, yo espero que cuando ya tengamos en un par de semanas la licencia, podamos arrancar. Y para eso necesitamos tener 800 millones de pesos que vale el primer arranque. Así que Dios los bendiga a todos, les multiplique su bondad, su generosidad, les bendiga su trabajo, su familia, su hogar. Bien, oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda semana para todos. Thank you.
María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo y perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora.